Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Tengan todos ustedes muy buenos días. Este es un buen día para exaltar el nombre del Señor. Hoy es el día del Señor. Así es que, amados, sean todos bienvenidos. Y todos los que ya se están conectando a través de las redes sociales, les damos también la bienvenida. Hoy día es un día importante, porque la misericordia del Señor se renovó hoy, esta mañana, para cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, este día queremos darle gracias a Dios. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar, a presentarnos delante del Señor, a darle gracias, porque Dios es bueno. Amén. Padre amado, queremos darte gracias este día porque es tu misericordia, es tu gracia la que un día nos salvó. Es tu gracia la que vino a nuestro rescate. Por tu gracia, Señor, es que hoy día podemos decir que somos salvos, que somos hijos de Dios y que pertenecemos a esta gran familia de Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor, este día. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, unimos el cielo y la tierra en este lugar y declaramos que la presencia de tu Espíritu Santo viene a tocar cada vida y cada corazón. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Papá, sean bendecidas las familias, cada hijo e hija tuya, Señor, a lo largo de toda esta nación y en todo el planeta, Señor, donde se exalta tu nombre. Este día sea bendecida tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Este día, Señor, necesitamos de tu presencia, anhelamos tu presencia. Este día, Señor, no seríamos nada si tu presencia no está con nosotros. Inclinamos, Señor, nuestro corazón con humildad y clamamos a ti. Clamamos por este tiempo para que cada uno de tus hijos, Señor, este día sea transformado por tu amor, por tu poder y por tu gloria. Cada uno de aquellos que está con una necesidad, hoy es el día. Hoy es el día de tu visitación. Que nos visita, Señor, aquí en nuestros corazones. Pero también, Señor, esas necesidades que nosotros tenemos, eres tú, Señor, quien suple toda necesidad. Sea bendecida tu iglesia. Sea bendecida la familia, Señor. Hoy día clamamos e intercedemos por los que han de ser salvos en este tiempo. Papá, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Recibe toda exaltación, toda adoración. Solo tú eres digno de recibir honra, gloria, alabanza, pleitesía. La grandeza es tuya, Señor. Digno. Santo, santo, santo. Nos rendimos a ti este día y entramos, Señor. Entramos y nos sumergimos, Señor, en el río de tu Espíritu para exaltarte, para adorarte. Recibe toda adoración, recibe toda exaltación, recibe, Señor, todo nuestro amor. Te amamos con todo nuestro corazón. Eres digno, Señor, de recibir honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están felices esta mañana? Quiero invitarles a mover sus palmas esta mañana. Pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y
nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Le dan la gloria al Señor esta mañana. Aleluya, gracias Señor, te glorificamos, te exaltamos, eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Jesús, te damos las gracias, Señor. Queremos adorarte porque has sido bueno, Jesús, porque nos has cuidado, nos has sustentado, Señor. Por eso venimos con acción de gracias, con alabanza, Señor, a adorarte, a exaltarte, Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: yo te adoro, Señor, yo te alabo, Jesús, porque eres bueno, Señor, porque eres nuestro ayudador, Jesús? Gracias, Señor, porque eres nuestra fuerza.
gracias, Señor, porque eres nuestra salvación, porque eres nuestra redención, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Solo queremos adorarte y que la alabanza suba como perfume agradable delante de ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Recíbela, Señor. Recíbela esta mañana, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Ojos a los montes para ver.
Socorro, Jesús, tú eres nuestra ayuda, Señor. Cuando estamos en angustia, Señor, es tu mirada, Jesús, es tu mirada, Señor. Tú extiendes tus brazos, Señor, y nos abrazas, y nos abrazas, Padre amado. Aún estando lejos, Señor, tú nos vuelves a abrazar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, hacia con nosotros, Jesús. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, te damos, Dios. Porque si no fuera por ti, Señor, por si no fuera porque tú estás en nuestra vida, Señor, nada podríamos hacer, Jesús.
adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, y te podemos adorar, Señor. No importa lo que pase afuera, Jesús. No importa, Señor, todas las preocupaciones que podamos tener. Hoy, Señor, te adoramos. Hoy disponemos este tiempo para adorarte, Jesús. Y entregamos a ti toda carga, Jesús. En esta hora, Señor, entregamos toda carga. Queremos estar libres, Señor, y dispuestos. Con un corazón dispuesto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Necesitan un milagro. Si usted necesita un milagro, levante sus manos delante del Rey. Dígale: necesito un milagro esta mañana. Necesito que algo cambie. Necesito que algo sea transformado. Tú eres el Dios que abrió el Mar Rojo, Señor. Tú eres el Dios que hizo descender maná del cielo, Señor. Hizo salir agua limpia de la roca en medio del desierto. Ese eres tú, Señor. Eres el que abre los ojos de los ciegos. Eres el que cancela las deudas, Señor. Tú eres el Dios que se lleva el cáncer. Tú eres el Dios que se lleva el dolor, la angustia, y nos hace libres. Esta mañana, Señor, creemos en ti y declaramos esto en el cielo y en la tierra. En ti creemos, en ti creemos, en ti creemos, Señor. Silencio todo, silencio todo.
Dios que fue y que vendrá, aquel que al muerto vida da. Yo creo que Él resucitó, creo en tus milagros, en tus milagros. Yo creo que Él resucitó, creo en tus milagros, en tus milagros, el Dios que fue y que vendrá, aquel que ha muerto vida da. Yo creo que este Dios de milagros puede restaurar esta mañana, que puede salvar, que puede sanar. ¿Sabes? Cuando nosotros declaramos con nuestra boca que creemos en los milagros comienzan a suceder. Los milagros comienzan a suceder. ¿Sabes qué comienza a suceder? Los dolores se van, los cánceres desaparecen, las deudas son pagadas, los hijos vuelven al Señor. Cuando nosotros creemos y lo confesamos, en el cielo comienza a suceder algo tan poderoso. Comienza a suceder algo tan poderoso. Señor, me uno a la fe de tus hijos esta mañana por un milagro. Me uno a la fe de tus hijos esta mañana y declaro, Señor, que ellos serán testigos de una ola de milagros tan poderosa que vendrá sobre la tierra, donde las enfermedades serán sanadas de manera sobrenatural, donde aún los muertos serán resucitados por el poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, te damos gracias, te honramos esta mañana y recibe nuestra adoración a través de este aplauso que te damos para ti. Sé glorificado, sé exaltado, eres digno, eres digno, eres digno, santo, santo.
Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Presencia que estamos en un momento como iglesia, como ministerio tan importante. Estaba viendo yo aquí, tenemos anotados como más de 150 personas, tenemos anotadas aquí, y estas personas que están anotadas aquí un día van a conocer a este Dios maravilloso, van a conocer a Jesús, y están inscritas aquí por fe. Porque cada uno de nosotros colocamos a nuestros familiares, amigos, vecinos, aquellos que amamos, los colocamos aquí, escribimos sus nombres y estamos en esta campaña de salvación. Dice, oramos por los que han de ser salvos. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar y vamos a interceder en esta hora, en este momento, por aquellos. Les cuento, todos los que todavía no han inscrito, los que todavía no han inscrito a sus personas, están aquí los papelitos en blanco. ¿Me puedes ayudar? Me dicen que ya una de las personas que estaba inscrita aquí ya es, hoy día está aquí. Si alguien necesita alguno de estos papelitos para anotar. Anote a sus seres queridos. Si necesita otro, ya anotó a 5 personas y quiere anotar a más, ahí están esos papelitos que puede anotar a las demás personas. ¿Qué va a pasar? El día 3. Ay, ay, ay. 3. Domingo 3 de septiembre. Domingo 3 de septiembre vamos a invitar a todas esas personas para estar aquí ese día. Y cuando ese día llegue, vamos a hacer una fiesta tan grande en este lugar, porque la salvación del Señor va a llegar a muchas familias. Y esas familias, usted es el que está encargado de llevar esta salvación a esas familias. Así es que vamos a orar. Vi por ahí al hermano Luis Ramos, ¿está por ahí? Venga. Tenemos aquí un evangelista internacional, un hombre de Dios. Querido Luis, por favor, ore por todas estas personas para que lleguen a conocer al Señor. Amén. Señor, tú sabes lo que tengo en mis manos acá en este momento. Una cantidad de almas para ti, Padre. Voy a orar por todos los que están anotados acá, en este lugar, para que lleguen cada uno a este lugar. Padre amado, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hay mucha gente acá necesitada en estos papeles. Te pedimos, Padre, que tú los traigas. Tú tienes un propósito, dice la palabra, que no se cae un pelo en la cabeza sin que el Señor lo sepa. Así que te pido, Padre, por toda esta gente, tú quieres que nosotros podamos conversar con distintas personas, Señor. Vayan y hagan discípulos, dijiste una vez. Hay multiformas para traerlos hasta este lugar, Señor.
yo te pido que tu Espíritu Santo los traiga, porque el poder lo tiene tu Espíritu, Señor. Nosotros bendecimos a cada uno de estas personas, y también detrás de cada persona que necesita que recibe al Señor, la palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Entonces, una sola persona puede venir con una gran cantidad de hijos tuyos y de almas tuyas, Señor. Así que oramos para que esto se cumpla, Señor, para que tu palabra se cumpla, que en estos últimos tiempos tú dijiste que van a haber hombres malos, avaros, amadores de sí mismos, pero también que tu espíritu, Señor, se va a multiplicar. Así que oramos por estas personas, Señor, las bendecimos a cada una, bendecimos la familia, bendecimos las generaciones de todos los que están acá, porque el Señor sabe por qué están acá ustedes. Porque Dios es el Dios poderoso que tenemos. Es un Dios de amor, un Dios de alegría, de felicidad, de la familia. Así que, Padre, bendecimos a todos los que están acá y que vengan hasta este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y que la gloria sea para el Señor. Démosle un aplauso al Señor, amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Yo les quiero contar algo así rapidito. Tome asiento, por favor, ya vamos a ir a la palabra. Pero este día viernes que pasó, me tocó ir a predicar allá a Colina 1, al lugar de reclusión, donde hay gente recluida, pero no del penal común, sino que están de las cuatro fuerzas de la Armada Nacional. Entonces hay comandantes, generales, capitanes, coroneles, en fin. Y me tocó ir a predicar este día viernes. Todos los días viernes, los segundos días viernes de cada mes, me toca ir a entregar una palabra a la cárcel. Entonces, este día viernes me tocó la sorpresa de que me encontré con el auditorio lleno de personas, ¿sí? Porque había fallecido la esposa de uno de los internos de ahí. Entonces, cuando yo llego allá y veo esa cantidad de gente, incluso familiares de aquella persona, yo dije, esta es una oportunidad. Y yo llevaba una palabra que se llamaba Camino, Verdad y Vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fue una palabra y les comencé a hablar del amor de Dios y comencé a hablar de Jesús. Les presenté el plan de salvación. Todos me miraban así, con sus ojos alegres. Y llegó el momento en que yo hice un llamado y le dije, ¿quién quiere aceptar a Jesús este día? Y yo dije, vamos a hacer la oración, esa oración de fe, esa oración de que es para entregar la vida a Jesús. Y oramos todos, toda esa cantidad de gente. Y después yo dije, ¿cuántos de ustedes hicieron esta oración por primera vez? Y muchos levantaron la mano. Ese día muchos fueron salvos. Y yo les decía a ustedes, ahora sus nombres están siendo inscritos en el libro de la vida. Así es que, amados, sepan que lo que tenemos aquí es una responsabilidad tan grande. Es por eso que estamos todos los días orando por ellos. Usted anotó aquí a su gente, pero ese día domingo 3 de septiembre los vamos a invitar acá. Les vamos a entregar una invitación. Usted está encargado de sus 5, de 6, 10, 12, 2, en fin. Entonces usted le va a entregar una invitación antes de una semana antes. Le va a ir, le va a entregar una invitación y le va a decir, ¿sabes qué? Hemos estado orando ya varios meses por ti. Y eso los quebra. Y eso hace que esa tierra, estamos hablando del corazón, ¿cierto?, sea una tierra fértil donde la semilla del Evangelio entre, y Jesucristo, Él es el que la hace germinar. Es Dios el que da el crecimiento de esa semilla. Así es que, amados, estamos con esta campaña contentos, alegres, porque sabemos que después de esta vida hay otra, es eterna, y con Cristo Jesús
vamos a darle gracias por los que han de ser salvos en este tiempo. Amén. Amados, yo los quiero dejar en esta hora con la palabra del Señor. Quiero invitar aquí a mi esposa Viviana. Yo estoy expectante. Dios es bueno. Dios tiene algo que compartir con nosotros este día. Que el Señor te bendiga. Aleluya. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Yo estoy contenta esta mañana. Se comenzó a sentir el aire de primavera, ¿se fijó? Hoy la mañana ya está más cálida. Es porque el Señor es bueno. Amén. Ya no estamos ni siquiera con estufa hoy. Está calentito acá adentro. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio ayer. Ayer estábamos en un tiempo de oración por Chile. ¿Cuántos saben que estamos orando por Chile? Levante su mano los que saben que estamos orando por Chile. Estamos 90 días de oración. Nos conectamos a las 10 de la noche por Zoom y oramos por esta nación. Y Dios ha levantado de aquí personas valientes que desafían el tiempo y se conectan para orar por esta nación y por orar por las naciones también. ¿Por qué? Porque este es un tiempo importante. ¿Se acuerdan? Quiero hacerle un recordatorio de lo que Dios nos habló a principio de año, cuando Dios nos dijo que este tiempo sería el tiempo de la resurrección. Y el tiempo de la resurrección no es más que creer que Dios nos va a resucitar. Dios va a resucitar a la gente que se quedó dormida, a los que perdieron el camino, a los que ya no pueden caminar, a los que perdieron la fuerza, a los que se quedaron dormidos, a los que su fe casi se extinguió y quedaron como muertos, tirados en el camino. Este es el año de la resurrección. Por eso es que cada una de las campañas está atrayendo a la gente para que la gente comience a revivir. Y el Señor me hablaba anoche cuando estábamos orando. Yo tuve una visión. Dios a veces me habla por visiones, a veces me habla en forma audible. Pero era bien extraña la visión que yo tenía en el sueño, o sea, en la oración. Porque comencé a ver como una anca de rana. Y luego vi la otra. Y luego comencé a ver el cuerpo y luego vi así como la rana formada, con su cabeza, con todo. Entonces le preguntaba yo al Señor: Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué me muestras una rana en medio de la oración? Es bien extraño, ¿cierto? Porque uno siempre piensa que va a haber un elemento profético o algo, pero una rana no significaba tanto. Y el Señor me habla y me dice así. Me dice, ¿qué significa la rana? Yo bíblicamente me fui a cuando hubo la plaga de las ranas en Egipto. Pero el Señor me siguió hablando. En el mundo existe, en el mundo de la fantasía, estoy hablando, no estoy hablando en el mundo real, existe una fantasía. Que un sapo se convertiría en príncipe si lo besara una princesa. ¿Cierto? Todo el mundo sabe que existe esa fantasía. Lo he visto en las películas que hay de niños. Ok. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que esta semana, mientras preparábamos el estudio de los días miércoles, el Señor nos hablaba de la autoridad. Y este mensaje que traigo hoy tiene que ver con la autoridad que nosotros perdimos y vamos a recuperar. ¿Cuántos lo creen? ¿Tanta fe tienen para recuperar? ¿Cuántos creen que van a recuperar su autoridad? La que Satanás nos robó, la vamos a recuperar y vamos a tomar lo que es nuestro. Entonces, cuando uno entiende el proceso, un príncipe es señal de autoridad sobre la tierra. ¿Cierto?
usted podría hacerle una reverencia a un príncipe, pero nunca se la haría a un sapo. ¿O sí se la haría? Bueno, hay mucha gente que siendo rey, que siendo príncipe, que siendo sacerdote, sus vestiduras son técnicamente de un sapo, donde pueden hablar con la gente y nadie les cree, porque pierden el testimonio. Porque Satanás siempre intenta robarte algo. Dios te dio y te capacitó de algo importante que a Satanás sí le interesa con toda su fuerza. Él no puede matarte porque no puede quitarte la vida. No le está permitido tocar tu vida. Él no puede quitarte al Señor de tu corazón porque no tiene ese permiso. Porque al final todo lo que Él tiene es lo que nosotros le damos. Quiero que vaya conmigo, vamos a leer, para ir avanzando en esto, para formar, porque quiero poner una base que tiene que ver con un fundamento de autoridad que nosotros tenemos, amén. Y quiero que vaya conmigo al origen de esa autoridad. Vamos a ir al origen de esa autoridad y lo encontramos en Génesis 1 del 27 al 28. Génesis 1 del 27 al 28 encontramos el principio de la autoridad que tenemos nosotros en la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, lea conmigo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Amén. Sobre la tierra, eso. Si nosotros entendemos cuál es nuestro principio de autoridad en el libro de Génesis, nosotros lo encontramos. Todo lo que estaba creado por Dios, en el momento que Él hace al hombre, en el momento que hace a la mujer, dice varón y hembra, los creó y les dijo Dios, los bendijo primero y les dijo que fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Cuántos saben que esos son principios de autoridad? ¿Sí? Cuando usted está en un trabajo y el gerente general del trabajo le dice, bueno, tú vas a estar a cargo de esta área de trabajo, tú vas a ver que se cumplan las tareas, tú vas a hacer que la gente trabaje en comunión, tú vas a ser el encargado de que la producción crezca. ¿Qué le está dando su jefe? Le está dando autoridad. Ahora, si su jefe no se lo dice y usted va y le dice, vamos, trabajen, ¿qué le van a decir sus compañeros? ¿Qué le podrían decir sus compañeros? Sí, claro. Si su compañero es un buen cristiano, le va a decir, mira, no eres mi jefe. Pero si su compañero no es cristiano, créame que le va a decir lo peor de los improperios. ¿O no? Porque al final nosotros estamos revestidos de una autoridad mayor que fue dada por Dios. Entonces cuando Satanás viene al huerto del Edén, él sabía que no podía matar a Eva, sabía que no podía matar a Adán, sabía que no podía robarles lo que tenían en el huerto, que no podía hacer que no vieran a Dios. Él sabía que no podía hacer eso. Pero había una cosa que Dios le había dado a ellos y le pertenecía absolutamente a ellos. Porque le dice el Señor, mira, de todos los árboles, de todas las semillas vas a poder comer. Mas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no lo tocarás ni comerás de él para que no mueras. Si usted se pregunta, ¿no hubiese sido más fácil que Dios no creara ese árbol y punto final? Sería más sencilla nuestra vida. Pero usted y yo seríamos un robot. Porque no tendríamos el poder de decidir si obedecemos o si desobedecemos. Y como Dios nos dio un libre albedrío,
Eso es lo que Satanás está detrás de lo suyo. Está detrás de su libre albedrío, porque sabe que no se lo puede quitar. La única persona que le puede entregar su libre albedrío es usted mismo. Porque ni siquiera Dios va a pasar por encima de su libre albedrío. Imagínese si él, si Dios hubiese puesto los dos ángeles que puso a la entrada del huerto del Edén para que el hombre no comiese del árbol de la vida, para que no viva eternamente, porque si no sería un suplicio eterno. Imagínese si hay gente que no puede soportar su vida de 40 años, su vida de 60 años o su vida de 80 años, si se cansa de vivir. Imagínese si tuviera que vivir 800 años. Imagínese que a usted no fuera ni el 10% de su vida y le tocara vivir tal vez 900 años. ¿Se imagina que sería difícil? Ahora, ¿dónde quiero llevarlo? Satanás instigó a Eva para que ella desobedeciera. Porque toda desobediencia quita tu autoridad. Ahora quiero que diga conmigo, porque vamos a ir poniendo fundamentos. Toda desobediencia roba la autoridad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Toda la desobediencia. ¿Por qué? Satanás sabía que no podía abrirle la boca a ellos y meterle el fruto. Ellos tenían que ir, tomarlo. El principio de autoridad que el Señor nos da es que utilicemos nuestro libre albedrío, pero para bien o para mal. Yo lo decido. Si el Señor te da dinero, tú puedes decidir qué hacer con tu dinero. Pero una cosa sí pasa. Todo tiene su consecuencia. Y eso sí, Satanás lo sabe. Satanás no necesita decirte grandes cosas, solo susurrarte una palabra a tu oído que te va a hacer pensar que la desobediencia no podría generarte nada. Y hoy en el mundo hay un pensamiento que tienen los hombres: es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Han escuchado eso? ¿Es mejor pedir perdón que pedir permiso? Bueno, en el mundo espiritual no funciona así. En el mundo espiritual, pedir perdón y pedir perdón que pedir permiso no funciona de la misma manera. Porque cuando usted tiene que pedir perdón, ¿sabe por qué tiene que pedirlo? Porque logró que Satanás le robara su autoridad. Y ahí tiene que venir y venir a la cruz y crucificar su pecado para que usted vuelva a ser íntegro en autoridad. Porque mire, yo le voy a decir, si usted hiciera una pequeña prueba, no estoy diciendo que la haga, pero vaya al supermercado y sáquese un chocolate de los chiquititos, ¿cómo hacerlo y no lo pague? Váyase a su casa y arrodíllese. Dígale al Señor que lo adora, que Él es santo. Vaya y dígalo. ¿Cree usted que Satanás no lo va a venir a acusar? ¿Cree que no le va a decir, ahora te arrodillas y te comiste el chocolate y no lo pagaste? Porque Él logra eso. Vaya, súbase a la micro y no pague. Y venga aquí y dé una ofrenda. Mire lo que le va a decir Satanás. Usted va a venir caminando hasta aquí y le va a decir, ah, tú llevas ofrenda, se te olvidó que te subiste a la micro sin pagar. Porque Él intenta robarnos la autoridad a través del pecado. Pero Satanás no lo puede subir a la micro y hacerlo pasar. Usted tiene que tomar una decisión. Y la autoridad que usted tiene pasa por una decisión. ¿Cuántas veces usted dice, si yo no hubiese hecho esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos han dicho eso? Alguna vez yo lo he dicho. Si yo no hubiese dicho esto. Entonces, en el fondo, el principio de autoridad pasa por una decisión. Pasa por tomar lo que Dios nos dio y entregárselo a Satanás o no. Pero eso lo decido yo. Siempre cuando hacemos el ADN, yo les digo así: un dardo de fuego del maligno es la chica más linda de la oficina que le cierra un ojo. Ese es Satanás, no es una chica linda. Es Satanás queriendo robarte la autoridad, queriendo quitarte lo que tú tienes, que es tu familia. Ese es Satanás. Satanás es el que te invita después de tu trabajo a ir al teletrack. Ese es Satanás.
porque quiere robarte el sustento que el Señor te da. Pero como Él sabe que si tú no abres la puerta, no te puede robar, entonces, ¿qué es lo que hace? Te manda un buen amigo. Ese amigo que te dice, ya no seas cobarde, vamos. Por puedo decir poco. Entonces, el principio de autoridad que yo tengo que entender que el Señor me dio es el que yo tengo que cuidar. Mi libre albedrío es mi decisión. Por eso tengo que centrar mi corazón en lo que dice la palabra, porque cuando encuentro lo que dice la palabra, realmente me conecto con el corazón de Dios y realmente entiendo cómo puedo bypassear sin que Satanás venga y me robe lo que yo tengo, porque al encuentro suyo él quiere salir. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, esto quiero que lo diga conmigo, que era lo que me repetía el Señor una y otra vez. Levante su mano derecha esta mañana y diga, todo comienza con un plan y todo termina con un plan. Todo comienza con un plan y todo termina con un plan. ¿Usted cree que Dios no sabía que el hombre iba a desobedecer? ¿Sí lo sabía? ¿Usted cree que Dios no sabía que usted iba a salir medio porfiado? Sí lo sabía. Pero le voy a decir algo, este Dios omnisciente, este Dios que todo lo sabe, este Dios que todo lo conoce, ya generó un plan para redimirlo. ¿Sabe? Por eso dice la palabra que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Si usted lo busca en la palabra, dice, pero ¿cómo fue inmolado antes de la fundación del mundo? Está hablando de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? Porque el plan para redimir a la humanidad ya existía. El plan para salvarlo a usted ya existía antes que usted naciera, antes que usted fuera gestado y que comenzara a vivir en el vientre de su madre. El Señor ya había provisto de un plan que lo iba a salvar. Ya iba a poner las personas en su camino que le iban a poner, como yo les digo a los hermanos, el callado en el cogote y los va a tirar. Porque eso hacen los pastores con las ovejas cuando están al borde de un precipicio. Por eso la vara de un pastor siempre es dobladita. ¿Lo han visto? Que es doblada arriba y es larga. Porque cuando la oveja, como ellos son ciegos, se van a caer un precipicio, él va con su callado, se lo pone en el cogote a la oveja y ¡fum!, lo jala. Créame que a veces hacemos eso con ustedes. Les ponemos el callado en el cogote, les digo yo. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás los va a perder. Y ustedes son un tesoro. Ustedes son un tesoro. Ustedes son príncipes. Pero por lo menos digan amén. Digan amén, soy príncipe, soy un tesoro de Dios. Él me quiere íntegro. Él no quiere que yo perezca. Él mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz para limpiar mi pecado, para limpiar su pecado. El plan de salvación, todo comienza con un plan y todo termina con un plan. ¿A dónde voy? Que Jesucristo ya murió, ya nos redimió y ahora solo nos queda ¿qué? Tomar lo que Él ya conquistó para hacerlo parte de nosotros. En ese momento, cuando Dios le da la autoridad en un momento más, si usted avanza un poco más ahí en la Biblia, en el versículo 3, del 1 al 7, dice así. Estamos en Génesis 3, del 1 al 7. Yo digo, ¿qué pocos capítulos le costó perder la autoridad? En el 1:27 Dios se las da y en el 3, del 1 al 7, ya Satanás se las quitó. Estamos a un capítulo. Y dijo Dios, sea la luz. No, no. 3. Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. A los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho que no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto,
dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí me queda cortada el... Acá no. A los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Imagínense esto. Hombres revestidos de luz que no sabían que estaban desnudos, que en el momento del pecado, cuando entregan su autoridad a Satanás, viene él y los deja desnudos. Porque quien no tiene autoridad está desnudo. ¿Sabe? Yo me he fijado de una cosa. Si no se levantan los hijos de Dios empoderados para orar por esta nación, entonces ¿sabe lo que va a pasar? Satanás nos va a destruir. Y como no podemos dejar que eso suceda, tenemos que levantarnos, tenemos que clamar, tenemos que decirle al Señor que las tinieblas no pueden ser parte de esta nación, que no corromperán nuestros hijos, que no se llevarán nuestras familias. Si usted comienza a ver las agendas de la ONU para el 2030, es muy amplia y está absolutamente en contra de lo que Dios ya estableció para nosotros. Pero en realidad el gobierno no le pertenece a la ONU. ¿El gobierno de quién es? De los hijos de Dios. Porque aunque lo perdimos en el huerto del Edén, el Señor hizo algo tan poderoso con nosotros. Mire, desde el momento en que el hombre perdió la autoridad, ese momento la tierra quedó sometida a esclavitud. Desde el momento en que la humanidad comienza arrastrar grilletes, es en ese momento cuando escuchamos, cuando comenzamos a escuchar el ruido de las cadenas que arrastran en el suelo, porque quedamos presos de un sistema. De un sistema que te dice te vas a morir. De un sistema que te dice es imposible pagar las deudas. De un sistema que te dice no, tus hijos no se van a arrepentir. Es un sistema que te dice tu marido nunca podrá volver contigo. Es un sistema donde dice está todo mal. Pero el antidiseño de la desobediencia, ¿cuál sería? Vamos que se puede. El antidiseño de la desobediencia, présteme atención, son solo unos segundos. El antidiseño de la desobediencia siempre será la obediencia. Si el hombre, le vuelvo a explicar al revés porque yo entiendo así las cosas también. El hombre perdió la autoridad por la desobediencia, ¿cómo la podría recuperar? No es muy difícil entenderlo. ¿Cierto? Es por la obediencia. Ahora, si recupera por la obediencia, hay uno que tenía que desautorizar al diablo por nosotros. Hay uno que dijo, yo voy, yo lo desautorizo, yo lo venzo. Él no va a poder, porque tengo algo mayor que es la palabra. Y quiero que lea conmigo en Lucas 4, del 5 al 8, y dice así, es en la tentación de Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Mire este diablo sinvergüenza, le quita la autoridad
a Adán, le quita la autoridad a Eva y viene a negociar con Jesús y le dice: ¿quieres la gloria de estos reinos? Porque me la dieron a mí. La autoridad de estos reinos la tengo yo. ¿Dónde la perdieron? En Génesis 3. En Génesis 3 perdieron la autoridad. El hombre comenzó a morir. El hombre tenía que trabajar. La tierra ya no daba. Comienza a la integridad humana a degradarse a tal manera que encontramos a un Caín matando a su hermano Abel, que es el primer homicida. Y luego comenzamos a ver una serie de situaciones donde los hombres se ven sin autoridad, donde los hombres frente al pecado ven que están cediendo terreno, y vemos como en un momento el Señor mira a la humanidad y está cansado de la humanidad y dice: me cansé. Pero había un justo que se llamaba Noé, y le dice: Noé, mira, me cansé de la humanidad, me cansé de estos desobedientes, haz un arca porque tú eres obediente, haz un arca. El punto es que nunca había llovido sobre la tierra, y donde él hizo el arca era tan lejos del mar, y en ese tiempo no había ningún vehículo que pudiera llevar el arca hasta el mar. Pero un acto de obediencia salva tu vida. Un acto de obediencia, ¿sabes qué hace? Salva a tus hijos, salva a tu familia, salva a la humanidad, salva a tus vecinos. Un acto de obediencia. ¿Sabe qué? Esto de aquí es un acto de obediencia. Porque usted está clamando por gente que no conoce a Jesús, por gente que se quedó botada en el camino, por los que se descarriaron y no han vuelto al Señor. Un acto de obediencia puede salvar tu casa. Entonces, ¿qué sucede? Vemos cuando Satanás viene donde Jesús y le dice: te doy todos los motes, te doy todos los reinos, te doy todo lo que ves si postrado me adorares. Y Jesús le dice: no. Le dice: solo a tu Dios, el Señor, adorarás, y solo a Él servirás. Entonces, en ese momento, ¿sabe lo que hizo Jesús? Dijo: cuando Adán y Eva perdieron la autoridad, hoy yo te digo, dámela. Y cuando él pensó que lo había matado, dice la palabra que él desciende al infierno 3 días y toma las llaves. Y le dice: se acabó. Se acabó. Ahora mis hijos, ¿por qué? ¿Por qué Satanás tiene esa autoridad? ¿En qué momento le entregaste la autoridad de tu vida a Satanás para destruirte? ¿En qué momento le entregaste la finanza? ¿En qué momento le entregaste tu matrimonio? ¿En qué momento le entregaste tu salud? Porque él no puede tomarla si tú no se la das. Esta es una puerta que el cerrojo va por dentro, nunca va a ir por fuera. El libre albedrío significa que el día que cierras la puerta, le pones el cerrojo a la puerta, se acabó, Satanás no puede entrar. Y yo me pregunto una cosa: ¿cuánto tiempo vas a dejar que Satanás te robe? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que tu autoridad sea menguada solamente porque él viene con pequeñas cosas a robarte la autoridad? Quiero que vaya conmigo a Mateo 28, del 16 al 18. Vamos rápido porque ya voy a terminar. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló, diciendo, diga conmigo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La gente dudaba, los discípulos dudaban. ¿Sabe que Jesucristo estuvo 3 años y medio con ellos? Y les dijo: mire, yo voy a irme, pero voy a volver. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Y qué es lo que pasa? Se los anuncia todo el tiempo que está con ellos. Cuando está en la última cena, le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero cuando se muere y resucita, aquí dice que algunos dudaban de que era Él. Pero viene Jesucristo y dice: toda autoridad me es dada en el cielo, toda autoridad me es dada en la tierra, porque lo que ustedes perdieron yo me lo gané, dijo Jesús. Lo que Satanás robó en el huerto del Edén, hoy día yo lo recupero, y lo recupero para mi iglesia, lo recupero para mi casa, lo recupero para mis hijos, lo recupero para aquellos que quieren creer que pueden tener autoridad.
En el libro de Lucas 10, en el verso 17 al 19, si quieren el equipo de adoración puede ir subiendo, ya vamos a estar terminando. Dice así: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía, ¿qué veía? A Satanás caer como un rayo. Porque cuando los hijos comienzan a obedecer, ¿saben lo que le pasa? Satanás comienza a caer. Satanás comienza a perder su autoridad. Lo que lo mantiene suspendido sobre la humanidad comienza a caer. Y dice: y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice Jesucristo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dígame si eso no es autoridad. Dígame si eso no es autoridad. Esta mañana el Señor está buscando hijos, hijos que quieran hacerle frente, hijos que quieran venir a rescatar su autoridad, que dejen sus vestiduras de sapo y se comiencen a vestir de príncipes para reinar sobre la tierra. Quiero que se ponga de pie y diga conmigo: todo comienza con un plan y todo termina con un plan. En el libro de Apocalipsis, comenzamos en Génesis y ahora nos vamos a Apocalipsis 5, del 8 al 11. Es el plan final de nuestro Señor. Es cuando el Señor termina. Y quiero leerlo con usted. Vamos a orar. Dice Apocalipsis 5, verso 8. Si lo tienen ahí, lo pueden poner. Dice: cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Distribúyanlo nomás. Que son las oraciones de los santos. Vamos. Avancemos ahí. Ahí está. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Avancemos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Aleluya. Todo plan, todo comienza con un plan y todo termina con un plan. El día que el hombre pecó, el día que fue desautorizado porque entregó su autoridad, Dios ya tenía al Cordero que nos devolvería la autoridad. Y en el cántico celestial es donde nosotros estamos profetizando lo que ya es nuestro. En el verso 10 dice: digno eres de recibir el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora quiero que levante su mano, levante su copa, levante su pan. Por esta razón usted es rey, por esta razón usted es sacerdote, porque hubo uno que pagó el precio para devolverle su autoridad. Porque hubo uno que dijo: basta, basta, es la hora que tome esta autoridad. Y hay veces que los hijos no vuelven porque perdimos nuestra autoridad. Hay veces que la gente ya no vuelve, nuestra familia no vuelve porque perdimos la autoridad. Pero esta mañana el Señor quiere devolverte la autoridad. Quiere que seas consciente. Quiero que pienses en qué has sido desobediente, donde perdiste la autoridad y donde
puedes comenzar a obedecer para recuperarla. Si la perdiste, si la perdiste por una desobediencia, el que vive y el que reina por los siglos va a hacer que la recuperes por la obediencia en su Hijo Jesús, por la obediencia en que Él te ha dado para que tú te sometas debajo y ser guardado y ser cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. El que comenzó la buena obra en tu vida, Jesús, Dios, Él es fiel para completarla, para terminarla. Así es que el que comenzó la obra en tu vida, Él es fiel y justo para completarla este día. Damos gracias a Dios y hacemos de este acto, de esta santa cena, la hacemos vida en nosotros. Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hoy día pedimos perdón por toda falta, por todo pecado y por toda desobediencia. Pídale ahí, cierre sus ojos y dígale: Señor, Señor, aquí estoy, esto es lo que soy, y te pido perdón. Perdón, Señor, por toda desobediencia. Este día voy a vivir a través del pan y voy a ser limpio y purificado a través de tu sangre. En el nombre de Jesús, vamos a comer del pan. Vamos a beber el vino. Levante su voz. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo. La gloria por siempre, amén. Por siempre, amén, Jesús. Por siempre, amén. Por siempre, amén, para ti, Señor. Oh, oh, oh. Señor, tomamos esta mañana la autoridad. Tomamos, Señor, nuestra autoridad. Dejamos esta mañana, Señor, toda vestimenta que nos ha robado la autoridad. Señor, ahora en el nombre de Jesús,
veo gente que está parada frente a un espejo y se estaba viendo, y se estaba viendo literalmente como un sapo. Pero dice el Señor así: vas a comenzar a verte como yo te veo. Vas a comenzar a verte como yo te veo. Y quiero que te veas con una corona real. Quiero que te veas con una corona de autoridad. Porque eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Señor, la tomamos esta mañana. Recuperamos la autoridad de esta nación. Y decimos que todo el poder, toda la honra, toda la gloria pertenecen al único y verdadero Dios, al único, al santo, a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, dele un aplauso al Señor esta mañana. Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Santo eres, Señor. Y aquí está nuestra obediencia también. Nuestra obediencia en los diezmos, en las ofrendas. Sabemos que no podemos comprar a Dios con dinero. No somos de las iglesias que pedimos dinero, pero sí entendemos en nuestro espíritu lo que significa esto. Extender el reino de Dios aquí en esta tierra a través de nuestra obediencia. Así es que lo que trajo usted este día para el Señor, tómenlo en su mano. Tome su ofrenda ahí en su mano y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Como Dios ha sido bueno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque recuperamos, Señor, esa autoridad que tú nos has dado. Gracias, Padre amado, porque este día podemos decir que somos hijos de Dios y le podemos decir a las tinieblas: retroceden en nuestra vida, en nuestra familia. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, Señor, tus hijos. Sea bendecida el área financiera, Señor, de tus hijos. Todos aquellos, papá, que necesitan un milagro financiero, hoy es el día. Tomamos, Señor, esa autoridad que nos ha sido devuelta este día. Y tomamos, Señor, de lo que es tuyo. Y este día, papá, queremos darte gracias. Sean bendecidos, Señor, tus hijos. Y milagros financieros, Señor, en su vida comienzan a acontecer. Y prosperidad, Señor, en ellos comienza a haber. En ellos, en las familias y en sus generaciones. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Porque cómo nos has cuidado, nos has guardado, nos has redimido, nos has hecho hijos y nos has sustentado, papá. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar a ofrendar. Los que traigan, los que tengan diezmos, los que lo depositaron, por favor, traigan los diezmos acá. Y vamos a orar por los diezmos.
Vamos, cante con está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme soy, tú me amas el como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que vea aquí, mire, la Claudita con Mauricio. Están, nos han traído de regalo lo nuevo que vamos a dar en el programa CREE. Claudita, ¿puedes tomar la otra agenda? Es una agenda que ella diseñó para que tengamos de regalo en el programa CREE, que son los días lunes a las 21 horas. Háganse un poquito más para acá. Eso. Entonces queremos orar. Queremos orar. Claudita, ¿quieres presentar la agenda? Bueno, la agenda nació en el corazón de nosotros y la idea es que se regale dentro del programa para que usted comparta el programa, para que invite a otro y se motive también a participar en el programa. Es una agenda del programa CREE que trae devocionales, oración adentro, carpeta. Y esta es una agenda mujer, crece en sabiduría y fe, que también trae devocionales, oración, cómo presentarse. Así que participe, conéctese, porque la idea es evangelizar y que muchos más conozcan al Señor. Esto es un detalle, pero igual ayuda. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Te agradecemos, Señor, y te honramos. Aleluya. Decimos sí, que esto será de bendición en el programa. Y ahí los niños también están con un regalito. ¿Tienen ahí algún regalito? Levántenle ahí los niños su regalito, el que les dieron. Estamos celebrando. Hoy día es el retorno del Día del Niño. Celebramos la semana pasada y esta semana. Así que ahí también para que los niños compartan. Aleluya. Bien, contentísimos. Como esta familia. La Martina también está ahí. Se quedó ahí un poco. Pero como familia trabajan en esto. Ellas tienen un emprendimiento y el Señor los ha prosperado, los va a seguir prosperando y prosperando y prosperando, porque el Señor es bueno y ellos han dispuesto su corazón. Miren la ofrenda que han traído para el Señor. Y así es que en el programa CREE, mañana les toca a los jóvenes. Los jóvenes van a estar encargados del programa CREE a las 9 de la noche. Conéctense, ahí está, les llega todos los días, está llegando el link. Así es que, amados, sean bendecida esta hermosa familia y démosle un aplauso más para el Señor, porque Dios, Él es bueno. Amén. Y ahora yo tengo otro anuncio también importante. Tome asiento un momento. Sí, al tiro. Tenemos un anuncio importante. La iglesia Manantial de Vida tiene una radio. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Saquen ahora todos sus celulares. Todo está permitido ahora en estos momentos sacar todos sus celulares. Por favor, el gestor de todo esto, de esta radio, un hombre de Dios. Venga, por favor. Haga la presentación usted de la radio. Yo tengo mi celular por ahí. Yo ya bajé ya la aplicación. Ya la tengo ahí. Dios les bendiga a todos. ¿Tienen sus teléfonos por ahí, Android y iPhone? Les vamos a poner ahí en pantalla. Para todos los que tengan Android, pueden escanear el código que está acá, mano izquierda. Y para todos los que tengan iPhone, descarguen por favor ahí ese código para iPhone. Quiero hacer una acotación. Esta radio es una radio online.
la cual vamos a poder escuchar música 24 horas al día, vamos a poder escuchar mensajes. Quiero darle la gracia al Señor porque esta aplicación no la hice solo. De hecho, nuestra hermana Claudia, diseñadora ahí, nos hizo toda esa gráfica que ustedes ven ahora en pantalla ahí, en donde por ahora asignamos un WhatsApp que es mi teléfono, pero ya vamos a ingresar un teléfono propio de la iglesia para que poder recibir todos sus mensajes, todas sus peticiones de oración. ¿Alguna canción en particular? No lo sé. El fin de esta radio es que podamos estar conectados. De pronto uno quiere escuchar alabanza, quiere escuchar algún mensaje y sintoniza y no encuentra eso. Y esta radio nos va a permitir estar conectados de todos los programas que hay ya acá actual en Manantial de Vida. Adicional a eso, vamos a tener la posibilidad de escuchar música y también los devocionales. Ya está programado para que todos los días a las 9 de la mañana escuchen el devocional de nuestro pastor Rodolfo. Principalmente también queremos hacerle, esta radio nos va a permitir que todos y cada uno de ustedes puedan participar, enviarnos una predicación, enviarnos una oración. Y eso lo vamos a programar para que en un horario específico usted pueda escuchar a su hermano. La verdad que esto nace del corazón de poder tener un espacio para todos, no es solo para algunos, sino que es para todos. No se menosprecie, no sienta que no porque yo estoy ahí al fondo, no porque yo soy de la banca, no porque no estoy aquí arriba. Si bien es cierto, yo siempre le digo esto al pastor Rodolfo, hay un montón de hermanos, un grupo de hermanos que trabajan acá de manera silenciosa. Ustedes llegan y se encuentran con todo esto armado, pero hay hermanos que llegan de muy temprano a montar la batería, a poner los cables, a poner el audio, a poner la electricidad, a darle la bienvenida, a prepararle un café afuera. Hay mucha gente que no aparece en pantalla. Entonces este proyecto de radio nace para que todos tengamos esa posibilidad de poder escucharnos, compartir, reírnos. Así que nada, doy gracias a Dios principalmente porque cuando presenté la idea a nuestro pastor Rodolfo, inmediatamente, amén. Y pusieron los recursos. Se la presenté a mi hermano Roberto, amén. Me mandó devocionales, una cacha de devocionales para yo editar. Le dije a mi hermana Claudia y a todos los que le contaba, todos se ponían a disposición. Entonces yo le quiero dar gracias a Dios por ello, por el corazón, al servicio y que esto crezca. Lo lindo de la radio online, que vamos a poder tener hermanos que están no solo acá en Santiago, en cualquier parte de Chile y el mundo, y nos van a poder escuchar sin ningún problema. Así que siéntanse parte, vamos a ir convocando a hermanos para que nos compartan alguna palabra, algún devocional por WhatsApp. Lo editamos y lo subimos a la radio para que ustedes se puedan escuchar. Ya está disponible para Android, para iPhone, así que el Señor les bendiga. Todos bajaron ya la aplicación, todos la tienen, es esta. A ver, está sonando, ¿no? Oh, sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Amado, qué alegría, qué felicidad. Para mí esto era un sueño, pero ahora todos vamos a poder participar en esta radio, así es que busque al Señor y lo mejor que usted tenga del Señor, entréguelo ahí, mándelo en video, en audio, como sea, porque va a ser editado y se va a lanzar ahí en la radio. Entonces, ¿hay alguno que no haya podido bajar la aplicación? ¿Sí? ¿Están todos con la aplicación? ¿Hay los jóvenes? Eso, los que manejan este tema. ¿Hay alguien que diga, necesito yo bajarla? ¿Necesito? Ahí están todos, sí, todos, ¿ok? Bien. Una vez más, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias al equipo. Gracias, José. Amén. Luis. Consagramos esta radio. Gracias. Levante su mano derecha. Ahora se puede poner de pie si quiere. Consagramos este tiempo. Consagramos esta radio al, aleluya, Señor Jesús. Decimos que esta radio será un manantial de luz, aleluya, para, sí, todos, Señor, los que estén en oscuridad. Oh, sí, que esta radio será un manantial de luz para el que esté afligido, aleluya, para el que esté en angustia, Señor, para el que esté en enfermedad. Señor, consagramos y ponemos, Señor, a disposición del reino de los cielos, Señor, esta radio. Sí,
y decimos, Señor, que venga tu reino y se extienda a través de ella. Amén. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a cantar la última canción, ¿sí? Con eso terminamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a terminar cantando y dándole gracias al Señor y ya estamos con esta canción despedido. Que el Señor les bendiga. Amén. Levante su voz. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, la última vez. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Y abrazar a su hermano esta mañana y darle gracias a Dios por su vida. Próximo domingo a esta misma hora. Bendiciones.